La más cordial bienvenida a esta hora de la mañana a Benjamín Colamarco Patiño, exministro. También él fue líder de los denominados batallones de la dignidad. Hoy forma parte del gobierno y también, hay que señalarlo, impulsó el hecho de que hoy se haya declarado también duelo nacional después de 33 años. Don Benjamín, un placer tenerle con nosotros y gracias por estos minutos que nos va a acompañar en este noticiero. Hace 33 años, ¿dónde estaba y con qué reflexión le gustaría empezar esta entrevista hoy 20 de diciembre? En primer lugar, quiero señalar un saludo especial a todos los televidentes. Gracias por la entrevista. Yo quisiera, en primer lugar, señalar que no existe ninguna justificación ni moral, ni jurídica, ni política, que avale la intervención militar de un ejército extranjero sobre un país soberano e independiente. Creo que esa es una reflexión válida porque son normas fundamentales de la convivencia y del derecho internacional. Ningún Estado puede intervenir ni directa ni indirectamente, ni por la razón o pretexto que sea, en los asuntos internos o externos de otro Estado. Es una norma del derecho internacional. Eso es importante señalarlo. El otro elemento que quisiera destacar es que, consecuente con esa norma, y esto es un hecho histórico que a veces soslayamos, 9 días después de la invasión, es decir, el día 29 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, emite una resolución, la resolución 44/240, de ese día, 29 de diciembre de 1989, es decir, 9 días después de la invasión del ejército norteamericano a Panamá, en la cual condena al gobierno de esa época, al gobierno del señor Bush, por haber violado la independencia nacional y la integridad territorial panameño. Y además hace el respeto al contenido y la letra de los tratados Torrijos-Carter. Y es importante señalarlo porque la Asamblea General de las Naciones Unidas entonces hace un análisis más amplio de las circunstancias en Panamá de ese momento. Eso quisiera dejarlo, sí. Resaltarlo. En el otro aspecto, yo quisiera decir esto. Miren, yo creo que con la declaración de duelo nacional por parte del gobierno de la administración del presidente Laurentino Cortizo, efectivamente se salda una deuda histórica de 33 años que nos va a permitir acercarnos, nos va a permitir mirar hacia el futuro, un encuentro con la historia, un encuentro con nuestra propia historia, una reflexión. Yo pienso que muchos panameños de 40 años o menos, este hecho de la invasión de un ejército extranjero a la República de Panamá hace 33 años no lo tienen en la memoria. Creo que es el momento de avanzar juntos, sí, hacia la construcción de una mejor sociedad. Don Benjamín, su figura, y de verdad que tengo que reconocer que es la primera vez que tengo la oportunidad de abordar con usted este tema. Yo siempre he querido preguntarle algo. O sea, han pasado 33 años, usted lideró, y creo que eso mucha gente, tal vez las nuevas generaciones no lo van a recordar, ni muchos tienen detalles. Hay gente en este país que no va a olvidar el rol que jugaron los batallones de la dignidad. ¿Por qué en su momento se hizo? Y si después de la invasión, después de la captura de Manuel Antonio Noriega y todas las informaciones que fueron surgiendo, ¿usted se arrepintió en algún momento de haber liderado un batallón que para muchos era el represor del pueblo a nombre de la dictadura militar? Yo pienso que se deben respetar las ideas de las personas, ¿no? Cada quien tiene una escala de valores. Para nosotros, los que enfrentamos la invasión, aquel 19 de diciembre, amanecer 20 de diciembre de 1989, cumplimos con un deber moral y constitucional. La Constitución de la República de Panamá señala claramente que todos los panameños tenemos la obligación de empuñar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado panameño. Eso es un deber moral de todos ciudadanos, y eso fue lo que hicimos. Yo quisiera reiterar, y además quiero ponerle nombre, porque ese día, 19 de diciembre, nosotros estábamos en Fuerte Amador esa noche, 19 de diciembre, y fuimos atacados violentamente por tanques de guerra y vehículos blindados del ejército de los Estados Unidos. En esa conflagración, donde pudimos haber perdido la vida, cayeron
miembros milicianos de los heroicos batallones de la dignidad, combatiendo por la defensa de la independencia nacional, no por defender un hombre, sí, no por defender el personalismo, sino por defender la integridad territorial del Estado. Y les puedo poner nombres que merecen respeto y recordación: Ángel Benítez, Manuel Carol, Alejandro Hubar, Sidney Lyons, Bredio Chávez. Todos murieron combatiendo por defender la independencia nacional, por principios, por valores, por sublimes ideales de independencia, sí, y dignidad. Yo quiero insistir y rescatar eso un día como hoy, porque su memoria merece respeto. Pienso que debemos buscar las fórmulas que nos acercan, superar las diferencias que tenemos como sociedad, fortalecer los valores fundamentales de respeto, de educación, de cultura, de urbanismo, de patriotismo, en fin, que sean los elementos que nos unan para construir esa mejor sociedad mirando hacia el futuro, no pensando en el pasado, sino, sí, construyendo, aprendiendo del pasado para construir una mejor sociedad. Eso es lo que yo pienso, es una reflexión importante que hago en este momento, siempre con un país libre, soberano e independiente. Así es, yo iniciaba esta entrevista y su presentación, doctor Benjamín, señalando que la historia siempre da oportunidades, y a usted se le dio la oportunidad de ser incluso parte de un gobierno, lo es en este momento, fue ministro de Estado, y en la reflexión que hacíamos al inicio de este noticiero especial, señalábamos que en el pasado se peleó contra una dictadura, en el pasado se sufrió por las consecuencias de una invasión que para muchos no fue necesaria, pero en el presente, ¿contra qué luchamos? Estamos luchando contra el narcotráfico, crimen organizado, la narcopolítica, la desigualdad y la corrupción. Y no puede ser posible, doctor Benjamín, que nuevamente nuestro país no se ponga de acuerdo y requiera de un país extranjero, una nación extranjera que venga a poner orden en casa. O sea, hagamos esa reflexión, y me gustaría conocer su opinión de los desaciertos que hemos tenido en esta aún joven democracia que acariciamos. Claro, es muy interesante su pregunta. Mire, primero que todo, es inadmisible que un ejército extranjero invada otro país. Es como lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Es inadmisible, sencillamente inadmisible. Yo creo que sí, debemos hacer esa reflexión profunda. Debemos esa mejor sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir hacia el futuro? Una sociedad inclusiva, materialmente más equitativa, políticamente más democrática, socialmente más justa, ambientalmente más sostenible, en una patria soberana que nos permita encontrarnos para corregir los errores, para fortalecer la democracia sobre la base de los principios rectores de la democracia y conocer, ampliar, fortalecer nuestra autoestima nacional, que también fue vulnerada con la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989. Yo creo que esa autoestima nacional debe fortalecerse, hacer ese profundo cambio cultural, cambiar la hegemonía cultural que tenemos en esta sociedad para transformarla en una sociedad distinta, sobre todo porque tenemos un mundo distinto al que teníamos el siglo pasado. El mundo que tenemos hoy es totalmente distinto al siglo pasado y requiere adaptar nuestras instituciones y nuestra sociedad a esas nuevas circunstancias globales distintas, geopolíticas distintas, que requieren un proceso de adaptación y de fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestros valores fundamentales, y buscar las cosas que nos acercan. Yo siempre he dicho que a los panameños son más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Yo creo que ese es el camino que debemos seguir hacia el futuro, unidos en la construcción de esa mejor sociedad de la cual hemos, sí, hablado. Nosotros estamos hoy, no sé si momentáneamente podamos ir con imágenes de lo que se vive a esta hora en el Jardín de Paz, donde parece mentira, por año tras año, siempre que vamos y acompañamos a los familiares de las víctimas, son los mismos rostros de dolor. Es como que se repite la misma imagen siempre, porque al final hay una deuda pendiente, don Benjamín, y usted que forma parte de este gobierno sabe perfectamente que hay voces que se han mantenido vivas reclamando que finalmente se sepa la verdad. Yo no sé si al final se sepa la verdad de cuántas víctimas realmente fueron, pero al menos que la gente pueda identificar los restos que han sido ya exhumados. Medicina Legal reclama fondos. En su momento el doctor Planels, que en paz descanse, luchó hasta el cansancio a pedir
más recursos para poder cumplir con esta tarea pendiente. Quiero conocer su opinión con respecto a esa tarea pendiente que como Estado panameño tenemos con las víctimas y los familiares de la invasión del 20 de diciembre. Es un compromiso que tenemos. Creo que el hecho de que la administración Cortizo, nuestro gobierno, haya declarado el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional es un avance. Ha designado al doctor Murgas Torraza como presidente de la comisión del 20 de diciembre en sustitución del doctor Planels, en paz descanse, una persona realmente encomiable en este esfuerzo. El doctor Murgas Torraza, con los nuevos miembros de la comisión del 20 de diciembre, obviamente van a avanzar. Ya se hicieron los trámites correspondientes para poder apoyar financieramente las investigaciones que lleva adelante la comisión del 20 de diciembre. Así que creo que se ha emprendido o reemprendido el camino correcto en esa dirección para encontrar, primero, identificar a los cadáveres. Ustedes saben que la Cruz Roja Internacional levanta informes de los actos bélicos, de las acciones de guerra. En el caso de Panamá parece increíble, pero el informe de la Cruz Roja Internacional, que debía reposar en Panamá desde los aciagos días de la invasión a Panamá, que el 20 de diciembre y días subsiguientes, no desapareció. Por alguna razón que no sabemos, ese informe de la Cruz Roja Internacional, que debía estar a reposar acá en Panamá, no existe, desapareció. Igual que desaparecieron los registros de las víctimas que llegaban a la morgue del Hospital Santo Tomás en la madrugada del 20 de diciembre, cuando el ejército de los Estados Unidos entró al Hospital Santo Tomás el día 23 de diciembre, recogieron esos registros. Así que no existe un registro cabal de las víctimas de la invasión. Y creo que ese es un hecho muy lamentable, muy doloroso, que debe enfrentarse e investigarse a cabalidad. Porque al final se trata de personas, de seres humanos, de gente que tenía familia, que tenía amigos. En el caso nuestro, nosotros en el enfrentamiento que tuvimos en Fuerte Amador, perdimos a compañeros que, bueno, estarían hoy con su familia, en lugar de haber fallecido enfrentando un ejército extranjero. Y repito su nombre: Ángel Benítez, Manuel Caro, Alejandro Húbar, Sidney Layos, Bredio Chávez, otros como Jovina García, como Gustavo Torreglosa, el capitán Rodríguez, el capitán Chirúa, en fin, ahí son seres humanos. Aquellos que murieron en sus casas durmiendo o tratando de escapar de las metrallas, y aquellos que enfrentamos la invasión del ejército, de un ejército extranjero que vino a invadir nuestra patria y violar nuestra integridad territorial del Estado. Creo que esa investigación es importante hacerla y mirar hacia adelante juntos. La verdad siempre está a medio camino y debemos acercarnos para ver el futuro con optimismo, fortaleciendo los valores fundamentales de libertad, igualdad, pluralismo, justicia social, solidaridad, en fin, que son importantes, igual que la soberanía nacional. Quiero agradecerle al doctor Benjamín Colamargo por este enlace hoy, recordando esa invasión que se cumplen ya 33 años de haberse perpetuado. Muchas gracias, don Benjamín. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día a todos.